Amigos, vamos a hablar de los casos COVID en el municipio de La Paz. Estamos junto a la secretaria municipal de Salud y Deportes, María Verdugués, para conocer las cifras, los índices y las medidas de prevención que se están tomando. Secretaria, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Bueno, comparando con la semana anterior, hemos tenido un descenso de 206 casos en esta primera, cerrando la primera semana, o sea, un 18.89% menos, 48 casos menos que la anterior semana. Entonces, hemos visto un descenso importante y bueno... Perdón, ¿cifras municipales? Son cifras municipales. O sea, nosotros reportamos todo lo que se refiere al municipio de La Paz y en este caso se cerró la semana, la primera semana epidemiológica con 206 casos. ¿Le han pasado el dato de a nivel departamental en cuántos casos estamos para ver el porcentaje que está reuniendo precisamente de casos positivos en la ciudad de La Paz? Claro, en general sí ha habido una disminución. También se han reportado fallecimientos a nivel departamental. Tenemos uno a nivel municipal, pero esto en relación a, por ejemplo, la caja, ¿no? Las aseguradoras, es el reporte de un fallecimiento. Nosotros como municipio, en relación a la atención que tenemos en nuestros hospitales municipales y también en los centros de salud, no tenemos ningún reporte de ningún fallecimiento, pero sí tenemos la internación de un niño de 8 años en el hospital de Cotahuma, que con el diagnóstico de neumonía por COVID, y es un paciente que no tiene ninguna vacuna. Entonces es importante seguir recalcando, nosotros estamos haciendo mucha énfasis en relación a las vacunas. Tenemos en nuestros 67 centros de salud, así también en los 5 hospitales municipales, en auxilio 167 y también en el consultorio que tenemos en la terminal. Ahí pues disponemos de las vacunas, en este caso la vacuna Pfizer, para los grupos correspondientes, objetivos que nos han planteado a nivel nacional y paralelamente aquellas personas que no cuenten con vacunas tienen que hacerse colocar la vacuna. A ver, la vacuna está disponible en los 67 centros de salud, los 5 hospitales, además el municipio. Vacuna totalmente gratuita que el gobierno la adquiere, la distribuye a través del CEDES y llega a los centros médicos. Hay la vacuna. También las pruebas en caso de que sea necesario solamente. Y esto es lo que sucede con la terminal, por ejemplo, que se manejó una versión de que era un punto masivo y no es así, ¿no? No, estamos confundiendo en el tema de las pruebas. Básicamente, esta enfermedad, el COVID, es una enfermedad endémica, pues está circulando, ¿no? Entonces no es una emergencia como en el pasado donde teníamos puntos específicamente para estas pruebas. Ahora no, estas pruebas están en nuestros hospitales, efectivamente, pero en casos después de un triaje correspondiente y si es necesario. Teníamos estas pruebas en la terminal para estos casos, una emergencia que requiera un triaje, no porque tengo que ir al médico y me ha pedido una prueba COVID, es gratuito, no voy a ir, no es. Entonces ha sido la confusión de la población pensando que será un puesto específico para pruebas, no es. Es un consultorio, básicamente yo lo llamo como un apéndice de los hospitales, donde damos una atención de emergencias a estos pacientes que llegan pues del interior, que requieren alguna emergencia, una atención inmediata y nos tienen que ir hasta otro centro de salud que está más alejado. Ahora, secretaria, las recomendaciones, imaginamos que son las mismas que siempre vienen escuchando, pero nunca está de más tomando en cuenta que los casos están aumentando a nivel nacional y la población todavía no termina de protegerse como debe. Bueno, lo más importante son esas normas, ¿no? Bioseguridad y la vacuna. Lo primero, la vacuna. Tenemos la vacuna, entonces las personas que no cuentan con la vacuna, los grupos vulnerables, personas con patologías de base o inmunodeprimidos, deben tener las vacunas. Y aquellas personas, igual tenemos, por ejemplo, niños que están entrando al colegio de 5 o 6 años, no cuentan con la vacuna, deben tener la vacuna, es una responsabilidad de parte de los padres. Después, las normas de bioseguridad, yo siempre explico y digo, una persona que está con síntomas y signos de gripe o dolor de garganta, rinorrea, debe usar el barbijo. Esa persona debe cuidar al entorno, no al revés, nosotros ponemos el barbijo en todo lugar. Esas personas deben ser responsables de usar un barbijo en cuanto tengan esa sintomatología y obviamente ir a su centro de salud o a su médico de cabecera para hacer un buen diagnóstico. Lavarnos las manos, no solamente ahora por el COVID, todos los días tenemos que tener un buen hábito de limpieza, lavarnos las manos antes de almorzar, después de entrar al baño, usar el alcohol en gel, el alcohol al 70%. Son medidas que no podemos olvidarnos, tienen que ser constantes nuestros hábitos, es lo más importante. Esta patología, vuelvo a indicar, que está circulando, entonces para febrero va a ir descendiendo. Tenemos también la proyección que para época de invierno también van a empezar a subir los casos. Entonces nosotros tenemos ya el conocimiento de las medidas de bioseguridad, tenemos la vacuna. Entonces como personas tenemos que ser responsables, más aún si tenemos niños. Perfecto. Solamente como un datito complementario, si alguien ha cumplido el esquema de las 4 vacunas en primera instancia,
para el quinto refuerzo tendría que haber pasado un año, ¿verdad? Exactamente, entonces, uno puede fijarse en el carnet de vacunación, que lo encuentran de manera digital en la página, las aplicaciones del Ministerio de Salud. Uh-huh. Ahí se fija cuándo le han puesto la última vacuna, la última dosis, la cuarta. Ve si ha pasado un año y ya puede recibir la quinta. Exactamente. Y para quienes no tienen ni una sola vacuna, tienen una o dos vacunas, ¿tienen que pasar un año también? En este caso, por eso, las vacunas han sido, estamos para dar al objetivo, se llama, estamos dando en un grupo grande objetivo. ¿Qué quiere decir eso? A los niños de entre 5 a 11 años que no cuenten con vacunas. Esto es nuestra población objetivo, podríamos decir. Las personas con patologías de base, las personas con mayores de 60 años y aquellas personas con, como decía, con las inmunodepresión. ¿Quién no es de ese grupo? No, que no están en ese. O sea, esas son nuestro grupo objetivo a las cuales tenemos que llegar con la vacuna. Pero paralelamente, aquella persona que tenga un año de una vacuna, sí se puede hacer vacunar, no es que se le va a negar. Tienes la de un año, puede ir a buscar la vacuna, se le va a dar la vacuna. Pero estas vacunas sí han sido sacadas para este grupo, digo, para esta población objetiva. Exactamente. Grupos. Pero no, repito, no se niegue. Si no cuenta una vacuna, como digo, hace 2 semanas teníamos pacientes internados en la portada, una de 67 años, si no me equivoco, y esa persona no contaba con ninguna vacuna. Entonces todavía tenemos población que no cuenta con vacunas. Entonces ahí es el llamado otra vez de que por favor se vacunen, que contamos. Y no hay excusas para decir que no contamos, no tenemos las vacunas. Bien. Tenemos los 67 centros, los hospitales, entonces, donde estamos, mi ubicación, busco mi referencia y puedo irme a hacer la vacuna. De lunes a domingo, las 24 horas. Eso es importante también. Entonces, se está priorizando a los grupos vulnerables, a los grupos de riesgo, pero también hay vacunas para el resto de la población. Usted vaya a un centro médico, explique su situación, ahí le van a dar mayores datos, no tiene costo alguno la vacuna. Sí. Muchas gracias, secretaria. No, las gracias a ustedes. Que le vaya bien.